Tal, muchísimas gracias por venir otra vez aquí a rueda de prensa los lunes después del Comité de Acción Política. Espero que hayan tenido una semana estupenda. La verdad es que nosotros no nos quejamos. Ha sido una buena semana. Es verdad, y comienzo con una reflexión sobre el tema de la violencia que están sufriendo, que estamos sufriendo en el País Vasco, en nuestros mítines de campaña, en nuestras mesas informativas. Vivimos en una democracia representativa. Y ustedes, precisamente ustedes, saben mucho mejor que cualquier otro que la democracia representativa, la calidad de esa democracia representativa, solamente puede venir de un acceso libre de los ciudadanos, de los españoles, a la información de los partidos políticos, para luego poder ejercer su voto con responsabilidad y en libertad. Esa violencia es contraria completamente, es decir, rebaja muchísimo la calidad de nuestra democracia. Entonces, yo les animo a todos ustedes a que hagan ese ejercicio de pedagogía para decirle a los que activan esa violencia que este es el mal camino, muy mal camino. Pero también entendemos que hay gente que tiene interés notable en activar esa violencia porque de esa manera nos distraen a los de Vox, hablando de violencia, pues nos distraen. Y distraen algo que es muy importante, que es el debate que nosotros, los debates que nosotros, las propuestas que nosotros llevamos a los españoles, en este caso a nuestros compatriotas vascos. Y que no quieren que hablemos de lo que tenemos que hablar. Por eso ya obvio el tema de la violencia, esperando, por cierto, que algún partido que luego nos exige a nosotros, pues nosotros siempre condenamos la violencia, pues espero que algún partido por ahí también la condene, que parece que se hacen los remolones. Pero bueno, ¿nosotros de qué queremos hablar? Y por eso ya obvio ese tema, lo doy por paso al siguiente. Es, lógicamente, ustedes saben, seguridad es nuestra mayor preocupación. Seguridad, seguridad que viene siempre acompañada de la inseguridad, viene acompañada también de, en buena parte, de lo que es la inmigración ilegal, desordenada e incompatible. Y esa la están sufriendo, como siempre, todos, mucha, mucha gente, sobre todo de los barrios y de los pueblos más humildes del País Vasco, por supuesto. Mucho. También también de Bilbao, ¿eh? En muy buena parte. Y fíjense que la semana pasada, al hilo de eso, yo veía a todos los partidos, desde los que se dicen constitucionalistas hasta Bildu, pues que decidieron apoyar ese aumento masivo de efecto llamada a la inmigración ilegal y respaldar así una política desastrosa de fronteras abiertas que está haciendo tanto daño a la seguridad, a los salarios y a los servicios públicos, muy importante, a los servicios públicos de los españoles, de los vascos, por supuesto. El hecho de aprobar esta medida para nosotros supuso una grandísima, vimos que era una grandísima irresponsabilidad que solo se entiende desde el momento en el que quienes las aprueban son los que no lo sufren, porque los que lo sufren, esas consecuencias son los españoles, son millones de españoles. O sea, la regularización masiva esta que nos están intentando colar y que nos van a colar, pues tiene un claro beneficiado, uno. Eso es evidente. Hay algunos beneficiados, pero hay uno muy claro. Y hay millones y millones de perjudicados. Y el claro beneficiado son las mafias del tráfico de seres humanos, que seguirán enriqueciéndose y que seguirán además poniendo en peligro la vida de tantas y tantas personas. Y por otro lado, los perjudicados son los españoles, especialmente, ya lo he dicho, de los barrios más humildes, porque ese tráfico de personas al final no llega a los barrios donde viven ciertos dirigentes. Bueno, en fin. Bien, regularizar de manera masiva a inmigrantes ilegales, pues muestra, manda un mensaje que nosotros consideramos muy perjudicial, o sea, saltarse. Merece la pena saltarse la ley. Ese es el mensaje que España está transmitiendo al exterior. Está transmitiendo a tanta gente en otros países. Mandar el mensaje de que entrar en España de manera ilegal, pues no está castigado, sino todo lo contrario, pues es una gravísima irresponsabilidad. Y si demostramos que es lo que estamos haciendo, qué es lo que están haciendo todos estos partidos, que no hay castigo por asaltar nuestras fronteras, pues estamos animando, si es que este cajón, dos y dos son cuatro, estamos animando a que más gente lo haga. Y es una evidencia, es una evidencia.
Sí, y ustedes lo saben, yo creo que la inmensa mayoría de los españoles lo saben, es una evidencia que con esta medida se dispara el efecto llamada y se convierte a España en un objetivo para las mafias de la inmigración. Y eso, de verdad, nosotros siempre estaremos con nuestra política es muy clara, no se puede enviar a nadie a jugarse la vida al Mediterráneo. Inmigración legal, ordenada y en origen. No vamos a cansarnos de decirlo porque el debate además está en la mesa de la cocina de tantas y tantas personas en el País Vasco, en Cataluña, en Madrid, en Valencia, en todas las regiones. Y por último, una reflexión en este caso del tema de la inmigración y la inseguridad, que es que ¿qué van a pensar los inmigrantes que acceden de forma legal y que cumplen todos los trámites? Pues ¿quién va a querer a partir de ahora hacer las cosas bien si saben que pueden hacerlo mal e incluso conseguir mayores beneficios? Esto es una locura y tenemos que frenar esa locura, y Vox quiere frenar esa locura, y sobre todo Vox puede frenar esa locura. En España, de verdad, y ustedes los conocen, yo los conozco muy bien, hay muchas personas que han estado muchos años realizando los trámites legales, han estado haciendo lo mejor porque querían venir a España a colaborar con nosotros, a trabajar con nosotros, a hacer de esta su nación, y se lo agradecemos. Pero ven que otros les adelantan por la derecha, yo creo que les adelantan por abajo y se saltan todos los procedimientos, y eso no puede ser. En este sentido, me gustaría destacar, se lo dije en la rueda de prensa pasada, el pasado lunes, me gustaría destacar que les dije que se votaría el informe Buxadé en el Parlamento Europeo, pues ya podemos decir que fue aprobado. O sea, grandísima noticia, estupenda, y que se pondrá ya mismo en marcha. Recuerden lo del informe Buxadé, es decir, gracias al trabajo de Vox, de todo nuestro grupo parlamentario allí y de nuestros socios, pues en el Parlamento Europeo se va a actualizar la base de datos de los Estados miembros para mejorar la información, para mejorar la toma de huellas dactilares, imágenes faciales, documentos de viaje y toda información necesaria para mejorar la identificación de aquel que se encuentre en la Unión Europea de manera ilegal, es decir, aquel que esté cometiendo un delito. La inseguridad, bueno, es que si quieren, es que no puedo dejar de insistir, la inseguridad se abre paso en España, en todas nuestras regiones, en todas nuestras ciudades, en todos nuestros pueblos. Solo Vox está yendo al origen del problema, y mientras otros partidos no se toman en serio el peligro que supone la inmigración ilegal y votan a favor de regularizar a millones, a medio millón de ilegales, o pues incluyen en un programa medidas contrarias a mejorar la seguridad. Bueno, es que, y ustedes lo han visto, hay partidos como Bildu, Virgen Santa, que propone desarmar a la policía. Bildu desarmando a la policía. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que significa, no? O otros partidos, en este caso un partido descentrado, que propone crear, como el PP, que propone crear una fiscalía de la mujer o rutas seguras para mujeres. Es lo que se ha demostrado, bueno, ser ineficaz, y además supone ampliar más el gasto político necesario. Pero claro, ellos dicen rutas seguras para mujeres, pero no van a la raíz del problema. ¿Por qué crearía alguien una ruta segura para las mujeres si no vas a la raíz del problema? No quieren hablar del problema, pero ponen una solución a un problema que ellos no nos quieren decir. Y nosotros sí que decimos. Nosotros somos muy claros. Muy claros, y saben ustedes que es verdad. Y saben los españoles, millones de españoles saben que es verdad. En la parte, vamos a la parte positiva, después de tanta mezquindad, pues vamos al éxito, a los éxitos de Vox, que está cosechando y está logrando avances importantes, muy importantes para los ciudadanos en las comunidades autónomas en las que desempeña tareas de gobierno. Esta semana hemos conocido los datos relativos al empleo en Castilla y León. Son una gran, gran noticia para los castellanos y los leoneses. El desempleo se ha reducido en marzo un 2,27%, con 2.615 parados menos que el mes anterior, mientras en el conjunto de España la caída fue de la mitad. Castilla y León ha reducido en un año el paro en un 5,75%. Gran noticia. Gran noticia que avala nuestras políticas y avala nuestro trabajo serio, responsable y útil, muy útil, para el gobierno de los castellanos y los leoneses y al final para el gobierno de los españoles. Y mire, otro, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, gestionada por Vox, pues invertirá más de 23 millones de euros en 14 planes de sostenibilidad turística, como parte del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística, que busca un turismo
pues ya voy a decir otra vez más la palabra sostenible. A nivel medioambiental, nos preocupa, económico, nos preocupa muchísimo, y sociocultural, y eso también es importante. La Comunidad Valenciana, que ha conseguido esta semana, Vox ha activado la puesta en marcha de una operación contra la inseguridad en el campo, una de las principales preocupaciones que venía denunciando el sector primario en la región valenciana. En concreto, el objetivo de nuestra acción de gobierno en la Comunidad Valenciana es controlar la trazabilidad y la venta de los productos hortofrutícolas sustraídos en las zonas agrícolas y que no están acreditados de forma legal. Es decir, seguridad para nuestra gente del campo y seguridad alimentaria para todos los españoles. Y saben ustedes que todos consumimos los magníficos productos de la Comunidad Valenciana. Así que, y hay muchos más éxitos. Estamos recopilando este fin de semana, hemos tenido unas jornadas interparlamentarias en Vitoria y nos hemos vuelto más que satisfechos, además, con todos los éxitos conseguidos por Vox, que de verdad mejoran la vida. Nosotros saben ustedes que gobernamos y tenemos una acción directa en los gobiernos de 14 millones de españoles. Ese, nuestro objetivo es, al final, que sea de los 40 y pico largos, descontando ciertos ilegales, para su beneficio y para su prosperidad. Por cierto, hablando de beneficio y prosperidad, recuerden, pueden sacar sus entradas para el Viva 24. Y me acaban de pasar el dato, 4.300 personas ya tienen su entrada, 4.300. Yo les animo a todos los españoles que saquen sus entradas en la página web del evento, que van a encontrar un magnífico, va a ser un fin de semana magnífico, con todos una jornada con todos los patriotas europeos y ya saben, además, un gran acto de Vox. Ya, por mi parte, no hay nada más. La verdad es que esta mañana estaba escuchando una entrevista en la radio, volviendo solamente un momentito al País Vasco, que estaba dispuesto a un representante, a un líder del PP en el País Vasco, que está dispuesto a apoyar un gobierno del PNV y del PSOE, aunque no gratuitamente, solo faltaría, ¿no? Y que no le extrañaría ver a un miembro del PNV en el gobierno de España. Bueno, de hecho, es lo que propuso Feijóo, ¿no? Luego nos enteramos por alguna que otra ida de lengua de algún representante del PNV, pues se propuso al Partido Separatista pues meterlo en el gobierno. Fíjense ustedes qué irresponsabilidad. ¿Queremos ser muy claros en esto? Y trasladarle a todos los españoles, Vox no va a caer jamás en esa trampa de pensar que un gobierno del PNV y del PSOE es una barrera contra Bildu. Si en Madrid son socios, hombre, por Dios, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué barreras hay cuando tú has quitado todos los muros que nos separaban de cierta gentuza que debería haber sido ilegalizada? Nosotros lo hemos propuesto dos veces y todos esos partidos cada año se llevan las manos a la cabeza pensando, Dios mío, Bildu la primera fuerza. Bueno, pues que nos hubieran hecho caso, que hubieran hecho caso a los españoles, que hubieran hecho caso al sentido común, que nos hubieran hecho caso al futuro de España y que hubieran legalizado. Insisto, un gobierno del PSOE es un gobierno del separatismo en la sombra. Vox nunca jamás apoyaría un gobierno de Bildu, pero tampoco de aquellos que han permitido llegar a esta situación, que han blanqueado el terrorismo y que han alentado un clima de odio y división en el País Vasco. Un gobierno de PNV y PSOE, déjeme que sea muy claro, en este punto solo conseguirá que Bildu siga creciendo. Y sin más, estoy a su disposición para cualquier pregunta que se les ocurra hacerme. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle por la situación en Baleares. Hemos conocido que tres diputados díscolos han fundado estos días una asociación que parece que comparte ideología y fines con Vox, pero uh-huh. es paralela a Vox. Y además hoy han renunciado a la portavocía en el grupo parlamentario. Uh-huh. Lo que quería saber era si desde la sede, si desde la dirección nacional les han pedido que dejen el acta de diputados. Gracias. Nosotros lo que estamos es satisfechos de que se vuelva a la normalidad, en el funcionamiento de los grupos parlamentarios. En todos los grupos parlamentarios siempre hay cambios de,
de líderes. Nosotros aceptamos y comprendemos las razones que puedan llevar a esta dimisión de sus responsabilidades dentro del grupo parlamentario, pero claro, ellos van a seguir formando parte del grupo de Vox. Y creo que de esa manera contesto a su pregunta. Ellos van a seguir formando parte del grupo de Vox. Los portavoces contarán con responsabilidades. Los que han salido siguen en el grupo y van a contar con responsabilidades, ¿eh? Y seguirán siendo fundamentales para representar a los votantes de Vox, sin ninguna duda, ¿eh? Ese es el compromiso de Vox con todos los votantes que nos han dado su confianza. El compromiso sigue intacto. Seguiremos trabajando y todos ellos, todo el grupo parlamentario, va a seguir trabajando para que se cumplan todos los acuerdos del pacto alcanzado con el PP, con especial importancia en la libertad lingüística, que para nosotros es esencial y clave en cualquier acción nuestra de gobierno. Por aquí. ¿Qué tal? Yo le quería preguntar si les han dado algún tipo de explicación por el motivo de su renuncia los tres diputados en Baleares y si temen que esta nueva crisis interna empeore los resultados en los ciclos electorales que vienen. No, de verdad, en absoluto, ¿eh? No, a ver, no hace falta explicaciones. Explicaciones es lo normal. En otros grupos parlamentarios, en cualquier parlamento en el que esté Vox, siempre hay movimientos, siempre hay actualizaciones, siempre hay pues un cambio de portavocías, porque la portavocía pues es un ejercicio de responsabilidad y bueno, pues tienes que tener tu. Hay gente que sube, otros que permanecen. No, de verdad que no hay ningún problema. No, yo creo que no es el momento de pedir explicaciones. Es el momento de decir, fantástico, volvemos a la normalidad. Estábamos ya en la normalidad, superada un pequeño momento de quebranto, pues estábamos en la normalidad y ahora yo creo que reforzamos esa normalidad. Pero de verdad se lo digo, ¿eh? No, esto no es un discurso politiqués. O sea, yo pertenezco a un grupo parlamentario también en la Asamblea de Madrid y les digo que todos los días hay debate, todos los días hay, pero trabajamos en conjunto y yo creo que esta es lo mejor que podíamos encontrar y ellos también, y yo os agradezco a todos y a la nueva presidenta, a Patricia, a Las Heras, a la portavoz, a Manuela Cañadas y a la portavoz adjunta María José Verdú, porque yo creo que van a hacer un trabajo excepcional, de verdad, normal. Hace un trabajo normal. Entonces, por eso que todos los españoles estén seguros de que Vox cumple sus compromisos y los que se quedan también. Entonces, en ese sentido, nosotros encantados de la vida. Y de verdad se lo digo, ¿eh? No es politiqués, ni estoy, como ha visto, ni esquivo la pregunta. Estoy diciéndole, yo estoy satisfecho y el partido está satisfecho. Pues está muy bien. Buenos días, cambiando un poco de tercio como en los toros. Quería preguntarle por las elecciones vascas. Ustedes se han solidarizado con un exalcalde de Ponferrada que ha recibido una agresión, lo ha hecho su vicepresidente Juan García Gallardo, pero ¿cómo se toman que con ustedes nadie se haya solidarizado cuando han recibido ataques, han recibido pedradas y han recibido todo tipo de insultos, incluso escupitajos, en esta campaña, en meses electorales que suponen un acto electoral? Y en segundo turno quería preguntarle, el Partido Popular ha presentado una iniciativa en el Congreso de bajar el IVA de la carne y el pescado. El Gobierno lo ha vetado. ¿Qué les parece a ustedes? Muchísimas gracias. Bien, los que nadie se solidarice con nosotros, pues a veces, mire, nos lo podemos colocar como una medalla también, casi. Y está bien, porque muestra hasta qué punto lo que nosotros decimos, los debates que nosotros abrimos, que no son los debates que habían cerrado, todos, pero nosotros venimos a abrirlos. Pero los debates que están, de verdad, en las mesas de la cocina, de cada casa, hasta el último barrio del País Vasco, pues que sepan que como nosotros los estamos haciendo nuestro y los incorporamos y los llevamos al Parlamento Vasco, como los llevamos a cualquier otro parlamento en el que estemos, pues es evidente que molesta. Molesta al poder de lo establecido y nosotros estamos siempre a favor de la verdad. Sabes que es verdad. Entonces, que no se solidarizan con... ¿sabes? Nosotros siempre, siempre vamos a estar en contra de la violencia. Siempre. Y lo vamos a decir, como ha dicho mi amigo Gallardo, lo va a decir el vicepresidente, lo vamos a decir siempre, en todos lados. Pero, hombre, la calidad de la democracia representativa también se ve, les he dicho antes, por el acceso libre de los ciudadanos, de los españoles, a la...
a la información de los partidos políticos, pero también se mide por precisamente lo que usted me acaba de decir. Se mide porque todos los demás partidos políticos comprendan que estas reglas son imprescindibles para que la democracia avance, para que la libertad avance. Hay algunos que desde luego no quieren que haya libertad. Si no quieren que haya libertad es que será que no quieren que haya Vox, está claro. Y la segunda pregunta es muy concreta para nuestros compañeros del Congreso de los Diputados, que seguro que le van a dar mucha mejor respuesta que yo, pero nosotros siempre hemos estado. Bueno, es que la propuesta de rebajar el IVA fue nuestra, el primer momento, nuestra, de Vox. Lo que pasa es que, bueno, pues, hubo gente que se enteró junto con gente que no se enteró. Luego llegó el Partido Popular y dijo, ¿qué? Y pues lo de siempre, pues hay que trabajar un poco más y copiar un poco menos. Entonces, bueno, no está mal que algunos van un poco tarde, pero algunos se van enterando de que nuestras propuestas son serias, son razonables, son buenas para los españoles y esperamos de verdad siempre que, aunque pasen meses, si al final alguien llega a la misma conclusión que nosotros, pues qué bien, pero vamos, trabajen, un poco más. Muy buenas, portavoz. Miguel Gutiérrez para El Toro Televisión. Le planteo dos cuestiones. La primera de ellas tiene que ver con la posición del Gobierno de España sobre el conflicto entre Israel y Hamás y también ahora con Irán. ¿Qué opinión le merece? Y en segundo lugar, le pregunto también por el Delsigit, que ha publicado el diario El Mundo, nuevas imágenes, bueno, imágenes que no había, sobre aquella noche de 2020. Uh-huh. Ustedes realizaron una ofensiva judicial incluso en aquel entonces. ¿Tienen en mente retomar este tema, ya sea parlamentariamente o en los tribunales? Bueno, la primera pregunta. Lo primero, alivio. Alivio porque la matanza que proponían ciertos amigos, por desgracia, ciertos amigos del presidente Sánchez, pues la matanza que pretendían en Israel no se ha producido gracias a la estupenda actuación militar defensiva israelí. Y es vergonzoso, de verdad. Yo me acosté, o sea, el sábado cuando se produjo el ataque, me acosté porque estábamos en Vitoria y luego por la mañana yo estaba haciendo las informaciones y, hombre, que seamos el último, que nuestro gobierno, que el gobierno de España sea el último, porque la primera información que yo tenía era la de todo el mundo lo ha condenado, todo el mundo, menos España, toda Europa, me refiero, toda Europa lo ha condenado, el ataque, y España no. Y al final, fíjense, es vergonzoso, vergonzoso, de verdad, a mí me produce vergüenza, no ajena, sino propia también, que el gobierno tarde tanto en condenar un ataque iraní y haya mostrado más preocupación y escándalo por la respuesta legítima de Israel que por parte de los ataques de los terroristas islamistas. Entonces, por ahí vamos fatal. En cuanto al Delsigate, Dios mío, nosotros siempre vamos a estar en que todos aquellos que vulneren la legalidad, y ustedes saben perfectamente que la vicepresidenta Delsi vulneró la legalidad entrando en España y alguien más vulneró la legalidad, es decir, el gobierno de España vulneró esa legalidad, tienen que dar las explicaciones oportunas. Las pueden dar en sede parlamentaria, que no lo hacen. La pueden dar a través de los medios de comunicación que se lo pidan, que esquivan. Pues si nos quedan los tribunales, a los tribunales. Pero por la defensa de la legalidad, de la ley justa, por la defensa de la ley justa y del Estado de Derecho, Vox estará siempre donde haga falta. Pues un millón de gracias por esta otra vez esta rueda de prensa con todos ustedes y seguimos. Por cierto, hay muchos actos de campaña todos estos días. Yo les animo a que mañana yo esté en Baracaldo, vamos. Pero hay otros muchos compañeros nuestros y don Javier Ortega Smith, que está ahora mismo con Amaya Martínez allí. Yo les animo a que les sigan porque van a encontrar siempre apoyo y unas declaraciones estupendas. Por cierto, quisiera reconocer desde aquí el campañón que está haciendo Amaya Martínez. Es que está haciendo unos discursos soberbios y unos debates que no se los pierdan. Por favor, todos los españoles que nos estén viendo, no se pierdan los debates que está protagonizando Amaya Martínez. Y sin más, nos vemos, yo creo que nos vamos a ver pronto porque tenemos un fin de semana
intenso y muy importante. Ya saben lo de siempre, lo que les digo, descansen todo lo que puedan, que vienen curvas. Muchas gracias.